¡Pausa! ¡Pausa! ¡Wow! ¿Vieron eso? Toda esa gente trabajando alrededor del mundo en tantas actividades distintas. Es impresionante la cantidad de cosas en las que trabajamos diariamente para que podamos vivir y desarrollarnos. En cada rincón del planeta, las distintas culturas humanas llevan a cabo procesos de trabajo que les permiten alimentarse, vestirse, construir sus hogares, transportarse, comunicarse, defenderse y divertirse. No hay sitio donde los seres humanos no trabajemos, aunque las condiciones materiales de cada región sean distintas y las formas de trabajo, pues también. La gente vive en zonas heladas y necesita cosas diferentes a las que necesitan las gentes que viven en zonas tropicales. Si un extraterrestre nos viera desde el espacio, diría que somos como miles de millones de hormiguitas que nunca se detienen. ¿Será? En la naturaleza, todos los seres vivos llevan a cabo procesos por los cuales obtienen su alimento y su protección. Desde las formas más simples, como los hongos y las bacterias, hasta los hábitats complejos de animales como las abejas, que viven en colonias de miles de individuos, o los delfines, que cazan en formaciones. Los seres humanos somos animales también, pero nuestras actividades se han separado de los hábitos instintivos de los otros seres para llevar a cabo lo que formalmente podemos llamar trabajo. La enorme diferencia es que nuestro trabajo implica cosas únicas, conciencia de lo que se hace y para qué, diseño del proceso de trabajo y acumulación de tecnología. Los animales no humanos actúan por instinto. En sus genes hay comportamientos natos impresos que no varían hasta que la selección natural los modifica, por mutaciones o por cambiar de entorno. Pero son inconscientes de eso, y ese cambio requiere de cientos o miles de años. Los seres humanos, en cambio, hemos desarrollado un cerebro que nos permite analizar la situación a fondo, pensar a futuro y en distintos escenarios, experimentar, diseñar y luego examinar los resultados para mejorarlos. Todo esto nos permite construir herramientas de trabajo cada vez más sofisticadas, que nos permiten hacer cada vez más cosas. De alguna manera, el ser humano cambió el juego de la naturaleza. Los seres vivos necesitan adaptarse a su entorno para sobrevivir, pero nosotros pasamos de eso a cambiar nuestro entorno para sobrevivir. Un cambio radical que ha traído consecuencias terribles, incluso para la propia naturaleza. Pero, ¿cómo ocurrió? Los seres vivos modifican el ambiente en donde están. Lo que sí es muy diferente es la cantidad de energía que usamos o que secuestramos los humanos. Lo primero es la huella ecológica. Nuestra huella ecológica como humanos es mucho más grande que el resto de los seres vivos, en principio de cuentas porque no nos limitamos a satisfacer nuestras necesidades básicas. Vamos mucho más allá. Siempre hay algo más que queremos satisfacer e inventamos nuevas necesidades una vez que las primeras se satisfacen. Una parte importante es que aprendimos a trabajar. El trabajo en los animales existe, en muchos grupos animales existe. Muchos animales trabajan solamente por instinto. Los humanos aprendemos a trabajar. ¿Cómo es que aprendemos? ¿O cómo es que nuestro trabajo recae en el aprendizaje y del medio en donde crecemos? Los humanos no somos los únicos animales que aprendemos. Un chimpancé aprende a hacer el uso de un palo y luego le enseña a sus vecinos o a sus hijos cómo usarlo, y después ellos ya construyen conocimiento a partir del conocimiento que ya tenían. Así es como aprendimos. Ahí estamos en que casi todas. casi todas, depende de la definición de herramienta. Pensemos, un mixomicete no tiene cerebro, no tiene nervios, y aún así es capaz de resolver problemas complejos. Se pone en laberintos y es capaz de encontrar la salida. Las nutrias que rompen las almejas, los mejillones con rocas, tienen que encontrar una roca que sea la base, otra roca que sea buena para poder romper. Y además, la madre le enseña a los hijos a usar esas herramientas. Bueno, y ya ni qué decir de cuervos, que son muy listos para resolver problemas, cefalópodos o los primates que todavía están. Yo creo que otra vez llegamos al juego del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, nuestra vulnerabilidad
o nuestra capacidad para modificar el ambiente en primeras épocas de la evolución humana. Estaban las glaciaciones, estaban las inclemencias del clima, estaban las diferentes amenazas, y algunos animales desarrollan pieles gruesas y pelaje para cubrirse del frío. Otros desarrollan grasa debajo de la piel, otros se meten en una caverna e hibernan. Hay alguno medio abusivo que lo que hace es que crece el cerebro por algún accidente y le da un garrotazo al que tiene piel, se la quita y se hace una ropa. Le da un garrotazo al que tiene grasa, se lo come y se hace gordito. Le da un garrotazo al que tiene su caverna y ya tiene casa. Y entonces, esta suerte de evolución que nos llevó a tener una herramienta importante, que es el cerebro, para usar otras herramientas y manipular a los otros organismos a nuestro beneficio, nos lleva a no necesitar ser tan fuertes. El que nacía medio débil, medio enfermizo, con la piel muy delgadita, muy delicado, se moría y no tenía hijos, y entonces esos genes se iban perdiendo. Cuando deja de ser una presión de selección tan importante el ser fuerte, robusto y resistente, cuando ya no es una presión de selección y cualquiera puede tener hijos, pues sus hijos se van a parecer a él. Y entonces vamos a ser cada vez más diversos en esta cuestión. Vamos a aparecer muchos muy susceptibles, muy frágiles. Algunos animales usan herramientas muy básicas. Por ejemplo, nuestros primos más cercanos, los chimpancés, usan rocas para abrir frutas o palos para sacar la miel de los panales. Increíble todo lo que nuestras manos pueden hacer. Tomar un azadón para cultivar, un martillo para construir, una espada para pelear o una pluma para dibujar. Cada herramienta de trabajo que construimos es una extensión de nuestra mano o de otra parte de nuestro cuerpo. Los microscopios, por ejemplo, son extensiones de nuestros ojos que nos permiten ver lo diminuto. O los aviones son alas artificiales que nos permiten volar por los cielos a grandes velocidades. La historia de las herramientas es también la historia de la humanidad. Hay algunas que son esenciales para comprenderlo todo. El uso de algunas tecnologías marcó el desarrollo de la humanidad. Una de las primeras y más importantes fue el uso consciente del fuego. Aunque el fuego ocurre naturalmente, por ejemplo, cuando un rayo cae sobre pastos secos, los seres humanos aprendieron a controlarlo, mantenerlo vivo y hasta a producirlo con técnicas rudimentarias. Esto fue un proceso de trabajo primitivo que permitió muchas otras cosas, como cocinar. Cuando la humanidad pudo cocer sus alimentos, estuvieron a nuestra disposición nutrientes que antes no podíamos aprovechar. También nos permitió protegernos del frío y depredadores que nos amenazaban en la oscuridad. Esto, a su vez, nos permitió asentarnos por más tiempo en algunas locaciones y ocupar el tiempo de la noche para seguir elaborando otras cosas, e inclusive para tener tiempo para pensar, reflexionar y convivir. Otra herramienta básica que tal vez no parezca tal porque no es tangible es el lenguaje. El lenguaje es como una extensión de nuestra propia mente y de nuestra memoria. Al poder expresar ideas complejas entre nosotros, podemos transmitirle a los demás conocimiento que hemos obtenido y que nos es útil. Antes, solo podíamos transmitir este conocimiento oralmente, pero luego vino la escritura. A través de soportes duraderos, pudimos dejar rastros de nuestra vida y de las técnicas y tecnología que usamos para vivir. Esto nos ha permitido la acumulación de conocimiento y la construcción de la ciencia, la filosofía y de la historia misma. Las primeras evidencias de este registro tienen una forma única de escritura: el dibujo. Los seres humanos dibujaban en las cuevas donde vivían escenas de cacerías y los animales con los que convivían. Una tercera técnica esencial a nuestra especie es la agricultura. Antes de descubrirla, nuestros antepasados vivían vagando por la tierra, cazando los animales que encontraban, recolectando los productos vegetales, hasta que se acababan y luego tenían que migrar a donde hubiera más. Pero a través de la observación de los ciclos de las plantas y de las estaciones del año, pudimos aprender a domesticarlas y cultivarlas. Desde entonces, usar el mundo vegetal y de los hongos para comer es nuestro principal sustento, y hemos modificado una enorme cantidad de especies para alimentarnos. Esto nos permitió dejar de ser nómadas. Nos permitió asentarnos y crear las primeras civilizaciones.
Los únicos sitios donde la agricultura no es practicada es en los polos helados del planeta. Por último, podemos hablar de otra tecnología primitiva, la domesticación de animales. Algunos estudios indican que hemos domesticado a otras especies desde que somos humanos. Los lobos fueron domesticados para cazar y para protegernos, y se convirtieron en perros. Aunque cada vez es más cuestionado el uso y explotación de los animales no humanos, históricamente domesticamos animales como los borregos, las cabras y las vacas para comerlos. Domesticamos a los caballos y los burros para montarlos y para trabajar en el campo. Incluso algunas culturas domesticaron a los elefantes. Toda la riqueza que conocemos es resultado del trabajo humano. Se ha ido acumulando y desarrollando a niveles planetarios. Hoy, el lenguaje nos permite escribir en redes sociales. La producción agrícola ya podría alimentar a los casi 8 mil millones de personas que vivimos en el planeta. Del uso del fuego, hemos desarrollado hasta el aprovechamiento de la energía solar. Por supuesto, todos estos avances no vienen gratis. Para cada cosa que hacemos, requerimos recursos naturales que tienen sus propios ciclos de reproducción. Hoy estamos en un punto clave del balance entre lo socialmente bueno y lo natural. Las eras geológicas de nuestro planeta se han definido por periodos reconocibles del clima y de las especies vivas que existen dentro de ella. Algunos científicos proponen que estamos ya viviendo en la era conocida como Antropoceno. Antropos significa humano. Entonces se trata de la era en que la humanidad ha modificado las condiciones del planeta entero con su trabajo. ¿Será irremediable? Investiguémoslo. La selección natural apareció desde antes del origen de la vida. De hecho, la selección natural favorece el origen de la vida. La selección natural va a permanecer en la Tierra aún después de la extinción de los humanos. Está presente en nosotros, lo queramos o no. Simplemente ahorita ya están naciendo niños que tienen anticuerpos contra el COVID, que nos mantiene ahorita haciendo estas entrevistas a distancia. Entonces, la evolución natural está presente en todos nosotros, en todos los seres vivos, lo queramos o no. Nosotros lo que hacemos es que algunas presiones de selección las vamos disminuyendo a través de la tecnología. Hacemos que algunas presiones que serían muy fuertes en algún momento no sean tan fuertes como en otro momento. Simplemente, la pandemia que vivimos, muchas personas son resistentes de manera natural y casi no les pasa nada. Muchos son susceptibles. Gracias a la tecnología, la comunicación que tenemos, es que ha habido, en general, viéndolo a nivel histórico, pocas muertes por coronavirus en el mundo. Con la medicina podemos sobrevivir muchos más, pero se sigue presentando la selección natural. La evolución es el cambio. La selección natural solamente nos va marcando direcciones puntuales. Si no existiera una presión de selección, todas esas variedades fructificarían más o menos en la misma escala, pero habría diversidad. Cuando llega una presión de selección, digamos una pandemia, una helada, un depredador, que dice solamente los que corran de esta velocidad en adelante van a sobrevivir y los demás se mueren, en eso está la selección natural. Lo único que haría que desapareciera la selección natural sería que desaparecieran las presiones de selección. Es decir, que todos pudiéramos sobrevivir y reproducirnos con la misma probabilidad, lo cual nunca es cierto porque los recursos siempre son limitados. Ya hay cyborgs, ya hay personas que tienen implantado en su cuerpo varias diferentes tecnologías, pero ya hay personas que no podían escuchar y que gracias a implantes tecnológicos ya pueden escuchar. Y de hecho, tienen la capacidad de elegir. ¿Quieres escuchar igual que el resto de los humanos? ¿O quieres escuchar mejor que el resto de los humanos? ¿Estamos ya en ese proceso de evolución? Pues es tal vez una pregunta ya casi filosófica. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con el ser humano? Ya hay un montón de casos en donde el humano ha vencido las barreras naturales. Digamos, una mujer que tenga las caderas muy reducidas no podría por naturaleza parir hijos. La medicina hace que cualquier mujer, aunque tenga caderas delgadas, pueda tener hijos porque tenemos la medicina para eso. Podría llegar el momento en que la humanidad esté dominada solamente por aquellos que sean compatibles con estos implantes, que sean compatibles y que los tengan, de hecho, esos implantes tecnológicos. Y los que no tengamos implantes tecnológicos estaríamos retrasados en este mundo cibernético futuro. Puede sonar a ciencia ficción,
pero actualmente ya ocurre. Personas que son muy buenas leyendo, investigando en libros, en revistas, en bibliotecas, pero que no son hábiles con la computadora, se están quedando rezagados en muchas tareas tecnológicas actualmente. Esto se pone peliagudo. Desde hace mucho tiempo que tenemos anteojos para la gente que no puede ver bien o aparatos para las capacidades auditivas diferentes. Hay prótesis muy sofisticadas para las piernas o los brazos. ¿Hasta dónde podríamos modificar nuestro propio cuerpo para correr más rápido, prevenir enfermedades? ¿Podríamos volar? Muchas obras de ciencia ficción han imaginado cómo seríamos las personas con adaptaciones artificiales, algo que han llamado transhumanismo. ¿Cuáles partes de su cuerpo modificarían ustedes con tecnología para trabajar mejor? Hablar y comunicarnos es tan natural que prácticamente no nos damos cuenta de esa herramienta que usamos todos los días para entendernos y cooperar. El lenguaje es también un fenómeno universal. Se encuentra en todas las culturas del mundo. El psicólogo Steven Pinker, en su libro El instinto del lenguaje, explica que nuestro cerebro evolutivamente tiene la capacidad de construir lenguaje y que ya en la práctica es cuando se separan los distintos idiomas. Esta gran herramienta nos permite algo increíble: comunicar a los demás lo que sentimos, pensamos y lo que hemos descubierto. Antes de tener escritura, las personas tenían tradiciones orales y el conocimiento se compartía así, de boca en boca. Por eso eran importantísimas las personas de mayor edad que tenían todo ese conocimiento en su memoria. Luego, con la invención de la escritura, fuimos capaces de guardar conocimiento a través del tiempo y a la distancia. Los descubrimientos científicos podían transmitirse, las invenciones se podían registrar, y eso provocó una explosión de desarrollo que hoy en día nos permite curar enfermedades, explorar otros planetas, o que alguien pueda hacer cómics, como yo, en su casa con una computadora personal. Y es que el arte también es trabajo. Algunas veces entendemos trabajo solo como lo que genera productos, servicios o que nos hace ganar dinero. Pero en realidad el trabajo es parte de la vida humana en todas sus facetas, desde tener un hogar hasta alimentarnos. Pero no solo de pan viven las personas, dice el dicho. La humanidad necesita de otra clase de cosas para ser feliz y crecer. El arte y el entretenimiento. Nos gusta hacernos reír mutuamente, compartir tristezas, escuchar historias fantásticas e imaginar mundos distintos. Encontramos placer en las pinturas asombrosas, en las series de televisión que nos emocionan o las obras de teatro que nos hacen reflexionar. Nos gusta bailar al ritmo de nuestra música favorita y cuando lo compartimos con otros, es mil veces mejor. En este sentido, los artistas también son trabajadores, altamente especializados en lo que hacen. Algunas personas tienen habilidades natas para tocar un instrumento, otros necesitan practicarlo diario para ser buenos. Pero los procesos del arte son básicamente los mismos que los de cualquier trabajo. Conciencia de lo que se hace, diseño, uso de herramientas y al final, el mundo se está transformando y se obtienen películas, libros o pinturas. Tal vez por eso, a quienes generan estos elementos se les llama productores, porque es un trabajo productivo como cualquier otro trabajo que produce. Si te quieres dedicar a ser un trabajador especializado en arte, hay muchos caminos para hacerlo. Desde elegir una carrera profesional que te enseñe a usar las herramientas, asistir a una academia o aprender directamente de otros que ya se dedican a eso, como hacen algunas personas músicas en la banda del pueblo, o muchas personas artesanas que aprenden de su familia. El arte también cambia al mundo. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Creo que entendí algo de todo esto. Nuestra especie trabaja para poder vivir, para transformar el mundo de maneras que nos permitan desarrollarnos. Ni siquiera tiene que ver con el dinero, sino con las pasiones que encontremos y las cosas que tenemos a nuestro alrededor. A mí, por ejemplo, me encanta dibujar. No lo hago por dinero, aunque sí lo necesito.
sino porque de verdad me gusta crear personajes, copiar de la naturaleza o inventar mundos distintos. Cuando veo que un dibujo me sale bien, me siento bien conmigo misma. Me pongo retos a diario para mejorar. Estoy segura de que es la misma sensación que tienen los doctores cuando dan de alta a alguien en el hospital o cuando un ingeniero ve el puente que ayudó a construir. Cada uno encuentra su propósito en la vida para contribuir en algo con su comunidad y que eso sea útil para los demás. Creo que ahí reside la satisfacción de trabajar en la construcción de un planeta mejor. ¿A ustedes qué les gustaría aportar? Entren a nuestro sitio y redes sociales y participen también aquí, con Jóvenes en TV, con este programa de Vida Productiva. Ahora tengo que irme yo a trabajar un ratito. Nos vemos a la próxima.